Generalmente a mí me gusta tratar de conservar la información original para, si tenemos que volver en algún momento, recurrir al píxel, a la imagen original, ¿sí? Y no ir creando como cambios constantes en la imagen porque se pierde la información principal. Así que lo que voy a hacer ahora es crear una capa de ajuste desde este icono y le voy a decir que quiero crear una capa de. Tenemos diferentes opciones. En este caso, como esta imagen es blanca, hay que colorizarla. Entonces podemos intentarlo con color. Vamos a dejar si sí, este rojo. Y lo que vamos a hacer ahora con la tecla Alt, entre el medio de estas dos capas, esto es lo que se llama una capa de recorte, ¿sí? O clipping mask, donde esto solamente se aplica a la capa que está por debajo, o sea que es esta. ¿Sí? Si yo saco esto, se eliminan las dos automáticamente porque esta solamente se aplica a la que está abajo. Listo. Esto lo que hace, esta capa de ajuste de color sólido, lo que hace es que pinta, en este caso, solamente a esta capa. En este caso, se puede ver que el color bordeaux rojo está pintando a esto. Haciendo doble clic acá, podemos cambiar el color y esto está bueno porque en tiempo real va cambiando la tonalidad, ¿no? Ahora, bueno, ahí lo cambio un poco. Ahora lo que voy a hacer es pasar el modo fusión, o sea, cómo se fusionan las imágenes de acá, de normal, a color. Es decir, que lo que estoy diciendo es que colorice con este color la imagen que está por debajo. Y ahora se puede ver que cambió el color, ¿sí? Y lo que podemos hacer acá es doble clic otra vez e ir probando otros colores. ¿Sí? En este caso vamos a dejar el rojo, claro. Y lo que podremos hacer es crear otra capa de ajuste, por ejemplo, con niveles. Y a esta hay que, con la tecla Alt, colocarla dentro de este grupo para, en este caso, ir moviendo estos niveladores, que lo que nos permite, como van a ir viendo ahí arriba, modificar de blancos a negros, de negros a blancos o los contrastes, ¿sí? En este caso voy a ir modificando un poco los contrastes para que quede más color de la fruta, ¿sí? Y fíjense cómo queda antes cuando le saco el ojito y ahora moviendo ese nivelador de luminosidad, ¿sí? Podría haber usado otro, pero ese me parece el más acertado. Muy bien, con eso ya estaría prácticamente terminado. Podemos agregarles algunos detalles. Vamos a ir hasta acá, hasta el fondo de la composición, agregar una máscara, una capa nueva, perdón, y vamos a agregar ahora con la marco elíptico un redondel por acá, ¿sí? Vamos a rellenarlo. De vuelta se puede rellenar con edición rellenar o con, en este caso, el bote de pintura. Vamos a hacerlo más fácil con esto. En este caso lo hice con un color rojo oscuro, es indistinto. Deseleccionamos y vamos a crear esto, un enfoque, desenfoque gaussiano. Ya lo habíamos usado, por eso nos quedó grabado acá. Le damos acá. En el caso de que no lo tengas, vamos a volver para atrás, paso atrás, filtro, desenfocar. Desenfoque gaussiano es uno de los más usados. Tal vez es mucho y tal vez por ahí pueda andar bien. Yo creo que por ahí puede andar bien. Le bajamos un poco la opacidad y con la herramienta mover lo colocamos un poco más por acá. Y en todo caso, lo que podríamos hacer es crear una copia de esto. Control J, recuerden, o capa nueva, capa vía copiar. Por eso Control J era más fácil. Y ahora vamos a transformar de forma libre esta selección, superponiendo en esta zona de acá, lo cual hace que parezca más cercano al piso, ¿no? Esta zona de acá, ¿no? Cuando más cerca del piso está, la sombra más dura es, más fuerte es, mientras que más lejos se dispersa un poco más. Así que sería como una especie de detalle a tener en cuenta. Y otra cosa para poder hacer, como para ir finalizando, podríamos trabajar con más pintura, ¿sí? O también inclusive podríamos trabajar repitiendo este proceso de líquido soltando, ¿no? En la zona de más abajo, para que dé más sensación del líquido, pero ya esto son más detalles finos que queda en cada quien. Vamos a crear acá una capa nueva para esta parte inferior. Y miren lo que voy a hacer. Con la herramienta pincel, poca opacidad,
Esa tonalidad está bien, vamos a agrandar un poco el pincel, ¿sí? Y también un poco más difuso. Voy a pintar un poco esta zona de acá, y fíjense lo que voy a hacer, esto es a propósito, como me estoy yendo del borde, entonces lo que voy a hacer ahora es crear una máscara de recorte con la tecla Alt, acá en el medio de estas dos, para lo que yo estoy pintando en esta capa, capa 7 de sombras, solamente se deje ver donde existan píxeles en esta capa que está acá. Cuando hago Alt y toco acá, como ahora, por más que yo pinte acá, existe ese pintado, de hecho se ve en la miniatura de capa, pero solamente se va a dejar ver donde esté este clipeado, ¿no? Esta sección. Y ahora le vamos a dar como esa sensación de sombra. Vamos a buscar los otros grupos de imagen. Esta, acá bien, creamos una capa nueva. Hacemos directamente acá la capa de ajuste con la tecla Alt. Pintamos un poco acá también. Lo mismo vamos con esta. Bueno, esta ya es la parte superior. Podríamos también hacer lo mismo acá, ¿sí? Capa de ajuste ahí. Y vamos a pintar por acá. Acá hay un poco más de detalle porque tenemos esa parte verde con la goma. Borramos acá. La goma le falta dureza. Ahí está. Sacamos un poco. Y esta parte de acá lo mismo. Creamos una capa nueva. Con la tecla Alt creamos esta capa de recorte. El pincel. Vamos a agrandarlo un poco. Menos dureza. Menos opacidad. Para que pueda pintar varias veces e ir buscando yo la cantidad de luz. Y tal vez por acá, me acerco un poquito con la tecla Alt y la ruedita, ir como pintando un poco lo que sería la sensación esa de estar saliéndose, ¿no?, de la frutilla. Podríamos buscar también zonas más específicas con las máscaras y todo, pero la idea va quedando plasmada. Lo mismo podríamos hacer con brillos. Podríamos ir pintando con brillos al revés. Vamos a seleccionar un color más bien blanco. Ahí. En este caso vamos a pintar en sobre esta. Mejor vamos a pintar en esta, la superior, la de arriba. Acá, en esta. Vamos a pintar acá. ¿Sí? Entonces también tranquilamente podríamos simular ese brillo de ahí. No queda del todo bueno, así que vamos a eliminarlo. Con la goma de borrar, y ahí tendríamos la imagen terminada. Podremos hacer más ajustes como se hace generalmente: una capa de ajuste de color uniforme, tal vez rojo. Ahí vamos a poner la opción de color, vamos a bajar la opacidad, ¿sí?, para que tonalice un poco. O tal vez un poco de luz suave que va convirtiendo un poco los colores también para que empatan muchos más. Así pueden empatar mucho más. Bien, podríamos seguir trabajando con más capas de ajustes para hacer que todo quede mucho más armónico, como brillo de contraste o exposición, ya que este es un efecto 3D, ¿no? Bueno, acá le estoy aplicando a todo el resto, me olvidé de hacer la capa de ajuste, ahí la hice. Y ahí podemos trabajar tranquilamente con la exposición de esta zona de acá. Vamos a bajar la opacidad de esto. Y así hasta buscar el resultado que queramos. Pero, sin embargo, logramos llegar a un resultado similar al propuesto con las herramientas que pudimos ver. Máscaras, ajustes, selecciones y demás. Y mientras más tiempo y detalle le dediquemos, más impacto va a poder tener. Pero a nivel tips, consejos, conocimiento de herramientas y demás, estas son las herramientas y la forma de usarlas de una forma concreta, directa y fácil para poder llegar a un resultado como este y tranquilamente se puede llevar el concepto hacia otro tipo de composición similar.